artículo para explicárselo, pero creo que también puede ser el preludio de la presentación de algo que después también quizás hacia el final nos pueda explicar Ludín, y tiene que ver con las excepcionalidades del patrimonio cultural bayamés. Son algunas cosas que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, la primera plaza de la Revolución en Cuba está ubicada en esta ciudad. Vamos a ver esta postal bayamesa donde se nos explica por qué. Ubicada en el centro histórico de la ciudad de Bayamo, se encuentra la Plaza de la Revolución, que en sus inicios tomó varios nombres, entre ellos Plaza Cristóbal Colón. Dos fueron los momentos en que el cabildo de la ciudad dictaminó cambiar el nombre de Cristóbal Colón por el de Plaza de la Revolución, como lo había designado el patricio Carlos Manuel de Céspedes luego de la toma de la ciudad. Pero no es hasta después del triunfo de la Revolución, en 1959, que se hace real lo acordado el 11 de septiembre de 1905, de llamar a esa plaza como Plaza de la Revolución desde la toma de la ciudad por las huestes cambises. La primera plaza de la Revolución, uno de los sitios y de las cosas que yo me imagino que casi nadie conocía, casi todo el mundo relaciona las plazas de la Revolución con el triunfo mismo de la Revolución. Se llamó así desde su origen y está aquí en la ciudad de Bayamo. Seguimos hablando de los más de 500 años de historia de Bayamo a propósito de este aniversario que celebra toda Cuba. Desde antaño ha servido como medio de transporte. El coche junto a la tea incendiaria es un ícono identificativo de la ciudad de Bayamo. Muchas son las historias que se relatan sobre los coches en esta ciudad, casi todas originadas en sus cómodos asientos. Es en el coche bayamés donde nos sentimos más cerca de nuestros coterráneos. Yo quiero ir a Bayamo montando en coche. La historia de Bayamo es también la historia de los coches y sus cocheros. Todavía se recuerda al cochero Antía por su buen humor, ingenio y cortesía. Bayamo, 500 años enriqueciendo nuestra identidad. ¿Y qué coches los de Bayamo? No sé si es porque están muy bien cuidados, porque forman parte de la identidad. Hay unas historias preciosas con esto de los coches de Bayamo como parte también de su cultura. Ustedes estarán preguntándose cómo en una provincia dirigida por una mujer, que es además historiadora del arte, Sonia Virgen, no hay una mujer sentada a la mesa. Bueno, tengo que decir que teníamos previsto la directora de patrimonio, Antonia Buitrago, pero a última hora tuvo una intoxicación, no ha podido estar con nosotros, espero que se recupere pronto, pero que podamos hablar aquí también del patrimonio. Y entonces quiero precisamente hablar ahora con el con Manuel, hablamos de la cultura y del patrimonio bayamés. Se dice que Bayamo tiene prácticamente el 40% Granma, la provincia de Granma, de la del patrimonio cultural cubano, ¿tanto? Así es, la provincia cuenta con más del 40% del patrimonio del país. Contamos con 617 sitios históricos y monumentos y realmente tenemos museos en todas las capitales de los municipios. Este año hemos tenido la posibilidad de rescatar 10 guiones museográficos a cada una de estas instituciones, que ha permitido elevar el nivel de esta arista de la cultura, que significa la conservación de todo lo que es parte de la historia de la provincia. En particularmente Bayamo cuenta con 117 sitios, y de ellos con monumentos nacionales, como el de la Batalla de Peralejo, cercano acá, y que además cuenta con casas museo, como la de los asaltantes, como la de la Casa Natal de Céspedes, que representan lo fundamental de nuestra historia y de lo que Bayamo ha significado para el país
en el transcurso de estos años. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Bayamo fue incendiada y es otro de los momentos muy climáticos de la gala de ayer, de la gala de anoche. El momento que se incendia la ciudad de Bayamo fue excelentemente representado. Quiero felicitar especialmente en nombre de, yo creo que de todos los que lo pudimos disfrutar, a los realizadores de esta gala de más de 3 horas, creo que fueron cerca de 1000 artistas, ¿no? Cercano a 1000 artistas. No solo bayameses, no solo granmeses. No, por supuesto no, fue de todo el país. Yo creo que la gala significó el punto climático de toda esta etapa de trabajo que se ha hecho con los 500 años de la ciudad. Creo que también demostró la fortaleza de la cultura, el desarrollo que ha tenido en esta tierra, porque verdaderamente fue una etapa total de trabajo de un año intenso de actividades culturales. La gala se preparó durante un año. Sí, alrededor de un año de trabajo. No, es realmente un espectáculo de nivel mundial, lo que yo vi anoche, y creo que me pueden acompañar mucha gente en la opinión, pero era de un despliegue de creatividad, de ingenio, de cosa nueva que se podría ver, que impresiona mucho. Estas figuras que estaban como si fueran de cera, que fueran, si trabajadas con una riqueza maravillosa, no quiero dar opinión porque no tengo todos los elementos ahora para la valoración, pero sí decir que fue muy impresionante. Yo decía que el incendio de Bayamo es de lo que más se representó de forma impresionante ayer. Decía, cuando se incendia Bayamo se perdió, ahí está Fran Fernández, que fue uno de los momentos más importantes de la gala de ayer, tocando a la bayamesa junto con estos jóvenes artistas, pero decía, el incendio de Bayamo destruyó la ciudad de Bayamo, de lo cual se dañó prácticamente ese patrimonio. Cuando hablamos de ese patrimonio conservado, del patrimonio que se ha logrado rescatar, estamos hablando también de un esfuerzo extraordinario por hacer la cultura de una ciudad que quedó en determinado momento en ruinas, ¿no? Asimismo, que además una ciudad con una tradición cultural fortísima, porque la banda municipal, por ejemplo, tiene más de 145 años. Y de hecho eso significó un paso trascendente. Había una escuela de música, había un grupo de manifestaciones, artesanos importantes aquí en la ciudad, y eso se siguió revitalizando después del triunfo de la revolución. O sea, nosotros ya contamos con más en la provincia con 186 instituciones culturales, y bueno, en Bayamo sobresale el coro, que tiene 50 años ya de haberse fundado. O sea que se ha ido enriqueciendo todo el acervo cultural con el crecimiento de las instituciones culturales. Bayamo cuenta hoy con una escuela de arte con una matrícula de 306 estudiantes que se convierte en el cimiento de todo lo que podrá hacer en el futuro culturalmente el municipio y la provincia de forma general. Creo que haber visto este espectáculo, como hacía referencia, dirigido por bayameses, eso es lo fundamental, con la inclusión de elenco de todo el país, o sea, porque nos acompañaron de muchas provincias, o sea, Morón Teatro de Ciudad de Ávila. Estuvimos, bueno, vieron al maestro Juan Fernández. Eso nos permitió integrar todo lo que ha pasado en la formación de los artísticos de Bayamo en un espectáculo. Por eso le decía que fue el momento climático, aunque hubo en toda esta etapa diferentes acciones culturales que también demuestran la fortaleza de La gala la dirigieron bayameses. Sí, bayameses. En lo fundamental, el equipo de dirección. Sería bueno decir, porque yo es decir, no tengo el conocimiento exactamente de los que dirigieron esta gala. Me decían el chino, parece Fernando que es muy famoso. Muñoz, Fernando Muñoz. Fernando Muñoz. Director de un grupo de teatro, Alas de Cuba, de aquí de Bayamo. Fue el responsable de la dirección artística general de la gala. Que incluyó un desarrollo, es decir, un control tal de la escena que los niños, incluso a altas horas de la noche, esta gala terminó a 1:30 de la madrugada. Aprovecho para informar a nuestra población que hoy, después de la transmisión de la novela por el Canal 6, se pondrá la primera parte, porque duró 3 horas y un poquito aproximadamente. Ustedes también anoche vimos en la gala a la Sinfónica de Bayamo. No, ayer en la gala estuvo la Sinfónica de Oriente. De Oriente. Y también estuvo la banda de conciertos de Bayamo. La banda de conciertos. Que es además la raíz de la que salen las bandas de conciertos, el movimiento de bandas de conciertos del país. Exactamente, los primeros pasos de la creación de bandas de conciertos en todos los territorios del país, y en este particular en el de Granma, que surge de unidad del comandante en jefe en el 2002, en la inauguración de los programas de la revolución.
se concreta aquí con la presencia de Carlos Pripremión, director de la banda provincial, que fue el que generó este programa de estudio que permitió crear 13 bandas, una en cada municipio, una en cada prisión y dos bandas infantiles, que fortaleció este movimiento y que además ha permitido enrumbar la formación artística de las escuelas de música nuestras, porque todas tributan a que crezcan, a que se fortalezcan estas bandas en los territorios. Y de hecho va a ser la simiente de la aspiración final, que es tener una orquesta sinfónica en la provincia. Ya, bueno, seguramente ustedes ahora tienen un trabajo por delante. Es decir, lo que hemos visto hasta hoy no es solo una obra que ha llegado hasta aquí, como decíamos, de una ciudad que quedó en ruinas en el momento, en 1869, es el 12 de enero de 1869 que se produce el incendio de Bayamo, y Balmaceda entra a la ciudad de Bayamo y tiene que hacer campamento con sus propios hombres porque ya no existía prácticamente la ciudad. Se ha ido levantando, sobre todo en los últimos años, una obra cultural de respaldo a todo eso. ¿Cómo continúa este trabajo en los próximos años? Siempre encontraremos motivaciones en la provincia y en el municipio para seguir cultivando lo cultural. Ya el próximo 12 de enero tendremos el 145 aniversario del incendio que hace referencia. Y de hecho, todos los esfuerzos se van concretando con integrar alrededor de todos estos momentos históricos la fuerza cultural. Creo que nosotros que tuvimos la posibilidad de desarrollar un grupo de actividades culturales que incluyó a toda la provincia y a muchos talentos del país, tuvimos la posibilidad de, y agradecemos también la colaboración en este sentido. Por ejemplo, en la provincia estuvo en este año festejando el 500 aniversario la presencia de 37 giras de la música, 24 de las artes escénicas. Eso es una fortaleza. Nosotros logramos hacer actividades con el talento de todo lo que fue la antigua región Bayamo. Y eso fortaleció las actividades, pero además enriqueció lo que normalmente se recibe de la población y trajo como consecuencia que sigamos trabajando con esa tónica para lograr resaltar cada uno de estos hechos históricos que además es muy rica la provincia en este sentido. Bueno, podremos seguir viendo, sobre todo vamos a ver a partir de los reportajes que han preparado los compañeros de CNC, el canal de acá, de Bayamo, de la provincia de Granma, todo lo que han preparado en relación con las obras que se han terminado. La obra cultural forma parte importantísima, y no es solo eso que vemos en obras, por supuesto, sino como nos comentaba Manuel, tiene que ver con una intensa actividad cultural que pudo ser apreciado ayer. Yo creo que además cuando una provincia tiene un trabajo cultural importante, puede darse el lujo, como se dio Granma, de invitar a grupos culturales, instituciones culturales de gran prestigio, como las que se reunieron ayer, de Camagüey, de Guantánamo, el folclórico de Camagüey, espectacular, impresionante, grupos musicales y grupos artísticos de todo el país que le dieron a esta gala, lo que le decía, realmente un nivel mundial. Yo aspiro a verlos emocionados para que la vean esta noche después de la novela, reitero. Ahora vamos a que vean un poquito de la ciudad de Bayamo en las últimas horas, las inauguraciones de obras y también la presentación de productos que llevan el nombre 500 aniversario, para dejar marcada la trascendencia de esta fecha. Con una historia a su favor de 500 años, la segunda villa fundada en Cuba festeja de disímiles maneras el medio milenio. San Salvador de Bayamo no solo deja la impronta de su enorme carga de historia, cultura y tradiciones, la centenaria ciudad dedica tiempo y esfuerzo a mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Más de 3.000 viviendas y edificios públicos recibieron acciones constructivas en los meses precedentes. Destacan alrededor de 200 obras de beneficio socioeconómico, histórico y cultural. La jornada de inauguraciones fue una de las más emotivas. En el nuevo parque Aniversario 500, las actividades recrearon el Bayamo colonial, escenificado por niños de la Escuela Primaria José Antonio Saco y la Brigada de Instructores de Arte. El artista de la plástica Yacer Lescano donó al territorio una de las obras de su colección Sueño y Silencio, dedicado a la Villa Oriental, mientras una delegación de italianos de la región de la Liguria reconocía a las autoridades por el festejo. Se cuentan entre las obras del deporte la sala de judo y el gimnasio de cultura física. En la gastronomía vistió sus mejores galas la pizzería Nápoles y el restaurante Chinhai. Se reinauguró con la exposición Miradas a Bayamo, la casa de la única asociación de fotógrafos inscrita como tal
en el país y finalmente quedó a disposición de los bayameses un centro multiservicios de ETETSA. Momentos importantes han vivido los pobladores de la ciudad Monumento Nacional desde que comenzaron los festejos. La industria alimentaria hizo el lanzamiento de nuevos productos que ya se encuentran en la red del comercio. Distingue el helado uva pasa y la harina dietética para personas intolerantes a la lactosa, el ron 500 aniversario, elaborado a partir de bases añejas de más de 7 años, extraídas de la centenaria bodega de La Pinilla, variados tipos de key y la pasta caribeña, compuesta a partir del tomate para consumir con panes y galletas y como aliño de pastas y mariscos. El cake 500 aniversario está conformado a partir de una masa de espuma de chocolate con cubierta de chocolate y decorado con merengue y grajeas. La villa está de fiesta porque 500 años no se cumplen todos los días. Lisette Márquez, especial para la Mesa Redonda. 500 años, no se pueden hacer 500 obras, sobre todo cuando la economía no lo permite de una manera, pero hay obras para ver en Bayamo y eso es lo que nos ha llenado los ojos y el alma de alegría en estos días por aquí, por la provincia de Granma y particularmente por su San Salvador de Bayamo, la que está cumpliendo 500 años, que se llama sencillamente Bayamo hoy. Siga con nosotros, estamos en la Mesa Redonda hablando precisamente de sus más de 500 años de historia. Y bueno, vamos a hablar un poquito con el presidente del gobierno que tenía hoy toda la atención de la hermosa sesión solemne con que se conmemoró el 500 aniversario de Bayamo. Hablemos un poquito de esa cómo llega la ciudad de Bayamo a estos 500 años. Bueno, nuestra ciudad de manera trascendental ha llegado a esta fecha conmemorando cada detalle de nuestra historia. No solamente lo constructivo forma parte de los elementos que puntualmente hemos desarrollado en nuestro territorio. Yo creo que las celebraciones por el 500 aniversario también nos han acercado indudablemente a todos los elementos relacionados con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con la participación de los bayameses en la cultura nacional. Es un elemento que significa y prestigia todas las actividades que hemos estado realizando. Usted me hablaba de cómo llega Bayamo al 500 aniversario y si hacemos un análisis económico, nosotros podemos decir que se consolida nuestra ciudad como la cabecera de esta provincia y prestigia las producciones y prestigian todos los elementos relacionados con el desarrollo económico de nuestro territorio, los elementos fundamentales que hoy acontecen. Si de obra se trata, pudiéramos abordar algunos elementos importantes que demuestran que cuando hay racionalidad, que cuando hay organización, se pueden empeñar un grupo de tareas básicas y claves para el desarrollo económico y social de un territorio. Aquí, en este sentido, nosotros tenemos que mencionar un grupo de organismos, empresas e instituciones que de manera ordenada, organizada y bien planificada hemos ejecutado desde el 2011 un grupo de acciones constructivas para darle vitalidad a todos los elementos fundamentales que han tenido que ver con los mantenimientos y las inversiones en nuestro territorio. Creo que el sector educacional es una muestra clara y evidente de todo lo que se puede lograr en materia de mantenimiento constructivo, organizado, concreto y directo. Durante todo este periodo hemos realizado mantenimiento a más de 15 instituciones educacionales con todo rigor y con toda la calidad. Mencionarlas sería eterno. Solamente le comunico para que tenga conocimiento todo el pueblo de Bayamo y todo nuestro territorio nacional, que más de 5 instituciones de secundaria básica fueron reparadas, más de 4 centros primarios fueron efectuados mantenimiento de manera directa y se destaca también 2 centros politécnicos que por la calidad de las construcciones en un momento determinado fueron también estimulados con una mención al premio de restauración que el pasado año se otorgó a nuestro territorio. En el sector de la salud también han sido grandes los aportes que se han ofrecido. Hoy nuestro pueblo agradece la reparación, la rehabilitación del Hospital Infantil Luis Amilané,
como un elemento que distingue la calidad de los servicios que hoy prestamos en esta institución, donde fue rehabilitado prácticamente todo el sistema eléctrico, sustituida la mayor cantidad de su carpintería interior, y además se destaca también como una obra clásica el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, donde fueron rehabilitadas más de 6 salas y hoy por hoy tenemos un servicio de salud a la altura de estos 500 años de historia. También es importante mencionar, por la envergadura y por el gran valor patrimonial que tiene, la restauración de la Dirección Provincial de Higiene, una institución que durante más de 15 años estuvo cerrada, incluso estuvo hasta apuntalada con una situación constructiva muy crítica, y que en estos momentos ha tenido una reparación. Aprovechamos también para felicitar a todos los compañeros de la Empresa Provincial de la Construcción, que durante toda esta etapa han estado al frente de estas tareas. Hablar de la economía y hablar de los elementos que desde el punto de vista social han prestigiado las celebraciones por el 500 aniversario, nos ocupa y nos dirige a hablar también de algo, de un sector importante, que es el sector de comunales, y todo lo que ha hecho en función del desarrollo social de nuestro territorio. Vayamos a un lugar, es una urbe que prácticamente cada 5 o cada 6 cuadras nosotros tenemos un sitio de valor histórico, un sitio de valor patrimonial. Por tanto, una de nuestras tareas claves y fundamentales estuvo dirigida en lo esencial al rescate de más de 10 parques, al tratamiento de más de 12 entornos relacionados con esos parques. Y es importante, dentro de este grupo de actividades que hicimos y que vamos a continuar haciendo ahora con nuevas motivaciones en función del 55 aniversario del triunfo de la revolución, y un elemento importante quería mencionar es el mantenimiento efectuado de nuestro paseo como un elemento insigne, que es recientemente, el bulevar que ustedes le llaman paseo. Exactamente, que nosotros en estos últimos días, el día 3, celebramos su 15 aniversario de creada. También el sector de comunales se prestigió con dándole un tratamiento a todos los monumentos, a todas las obras, el conjunto de obras de valor patrimonial que hoy tenemos en nuestra necrópolis, en la necrópolis de nuestra ciudad, que indudablemente nos ponen más a tono y más a tiempo con toda la existencia de la colonia en estos momentos de modernidad. También es importante, no quisiera dejar de mencionar, en el sector de las comunicaciones, hoy nuestro pueblo puede contar con 3 servicios telefónicos recientemente inaugurados, cada uno de ellos, donde se amplían los servicios, las capacidades telefónicas, y se trabaja en el montaje de 2 gabinetes en el reparto Camilo Cienfuegos, como un elemento que va a distinguir y que va necesariamente a poner en el lugar que debe ocupar cada uno de nuestros poblados, cada una de nuestras comunidades. Hablando de un grupo más de instituciones, si hablamos de construcción y hablamos de patrimonio, creo que debemos decir, desde el punto de vista de lo cultural, también hemos desarrollado un fuerte trabajo de rescate de los elementos que para nosotros son tradiciones y que también tienen, desde el punto de vista social, un impacto considerable, como es la reparación de la casa natal de nuestro padre a la patria, no podía faltar, como es la reparación de nuestro Museo Ñico López, un elemento también que prestigia nuestra historia, y por supuesto la reparación del Museo Provincial, de la Biblioteca 1868, de nuestra Casa de la Cultura, que de manera importante es utilizada en función de todos los elementos que han tenido que ver con nuestra cultura. Claro, yo quiero destacar también, aunque usted no lo decía, ya que habló de comunales, la limpieza que se aprecia en la ciudad de Bayamo. Es decir, es una ciudad limpia, es una ciudad que da gusto caminarla, el parque, lo que es la plaza, la llamada Plaza de la Revolución, o el parque, ¿no?, frente a la casa natal de Céspedes. Donde quiera que se recorre Bayamo se ve la limpieza. ¿Cuál es el secreto, para ver si se lo pasamos a algunos otros lugares donde todavía no lo tienen? Bueno, el secreto es la sistematicidad. Es un empeño de todas las instituciones, del gobierno, del partido, a todos los niveles, el tratamiento constante de estos temas. Recientemente hemos estado abordando en los espacios radiales que hemos estado convocando al pueblo en función del tema de las indisciplinas sociales, y hemos estado exigiendo con más rigor, con más sentido lo que andamos buscando, y es que nuestra ciudad, para que realmente sea monumento nacional, debe seguir cuidando su patrimonio, pero también sus calles, sus elementos fundamentales que la caracterizan y la distinguen como una ciudad única, sin ningún tipo de chauvinismo. Pero nuestra ciudad hoy es una muestra de lo que realmente pudieran hacerse en materia
del tratamiento a la higiene, a la salud, independientemente de nuestras dificultades, que las tenemos también, y que en momentos determinados las abordamos, las discutimos con sus responsables, y en esencia es eso, el seguimiento todos los días, la sistematicidad y el rigor con que hacemos las evaluaciones en este tema. Bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a la ciudad de Bayamo, a los que lo hayan hecho posible. Alrededor de 1000 artistas, no solo bayameses, no solo granmenses, se reunieron anoche en esa plaza de las fiestas, como le llaman, acá, y había miles de bayameses, creo que 20.000 pueden haberse reunido en la plaza ayer, ¿no? Bastante. Llenaron la bastante. Plaza. Todavía a las 4 de la mañana estaba cantando Fabré por alguna parte que se oía donde estábamos tratando de dormir. Y les digo que al amanecer, cuando vinimos para el telecentro en la mañana, estaba totalmente limpia la ciudad. Felicidades, porque yo creo que es otro modo de celebrar 500 años que enorgullecen a esta ciudad de Bayamo. Y vamos a ver otro fragmento o un reporte de lo que fue la gala de anoche. Como les decía, un acontecimiento. ¿No? ¿No tenemos el reporte de la gala? Bueno, entonces seguimos en la mesa redonda, más de 500 años de historia. Vamos a ver qué nos tienen como material para ver en este minuto en nuestra mesa redonda. A veces uno piensa que al jubilarse la vida le trae cosas tristes, pero no, al contrario. Este proyecto nos da ánimo para continuar haciendo cosas, nos sube la autoestima, nos sentimos muy orgullosas de que exista este proyecto. Salgo, comparto con mis compañeras, tengo nuevas amistades y voy pasando la tercera edad lo mejor posible. Desde las tradicionales muñequitas de reyes, las de trapos y retazos, hasta las amplias variedades de tejidos, bordados y costura manual, sin olvidar los trabajos de Oba y Yarey, hacen distintiva a la ciudad de Bayamo por sus labores artesanales. Varios proyectos comunitarios centran en ellos su quehacer e impacto. Uno de los más destacados es el Juana Moreno. Ya tiene 10 años cumplido. El objetivo principal del proyecto fue el revivir de la muñeca tradicional bayamesa. Y ya ese objetivo lo cumplimos. Y últimamente estamos trabajando con el reciclado. La comunidad es el escenario ideal para promover estas labores. El impacto comunitario del proyecto Juana Moreno ha sido inesperado. Hombres y mujeres de la comunidad que nos han dado todo el apoyo necesario al proyecto para poderlo mantener y reafirmar su categorización y su participación en las comunidades, porque nosotros tenemos talleres en diferentes consejos. Hoy como antaño, usted puede encontrar a una bella y experimentada bayamesa tejiendo en el portal o mostrando el resultado de sus habilidosas manos. Para todos nosotros este proyecto ha sido maravilloso, ya que a nuestra edad hemos demostrado que hacemos cosas muy lindas, útiles. Cada día nos sorprendemos más, porque nuestra capacidad para aprender es infinita. He aprendido a tejer a crochet, a tejer a millardín, a tejer en telar, he aprendido a hacer muñeca, he aprendido a hacer parche, o sea, he aprendido muchas cosas que no hacía mientras estaba en la casa ociosa. Más de 500 años de cultura y quehacer constante, tradiciones que perduran desde la comunidad. Fue un reporte especial de Celia María Reyes Casate para la Mesa Redonda. Y aquí soy yo la que me disculpo con el equipo técnico, fui yo la que no me daba cuenta de lo que teníamos. Esto es nada más y nada menos que un proyecto cultural comunitario que se llama Juana Moreno. Está dedicado a la memoria de una mujer inolvidable de Bayamo. Es un proyecto cultural comunitario. Esta Juana Moreno nació en Malbango, en la zona rural de Bayamo, en 1868 y murió en 1962. Fue la continuadora de la confección de la muñeca negra, conocida en Bayamo como la muñeca de reyes, que era utilizada por los jóvenes en el siglo XIX... para agradar y ser regalada a las muchachas que pretendían el paseo del parque. Lindísima la historia que me hicieron. Dicen que ellos llevaban una muñeca y aquí en el parque las mujeres iban en una dirección y los hombres venían de frente. Les regalaba la muñeca según como la recibiera la muchacha, le estaba diciendo que sí o que no con la propia muñeca. Entonces, esta tradición
Dicen que sirvió para recaudar fondos que fueron utilizados en la lucha de nuestra guerra de independencia, dado que las familias Bayamesa que fueron extraditadas al exterior, como por ejemplo pasó con la familia Tamayo Saco, extraditada a Costa Rica, ellos crearon un comité de solidaridad en el que las mujeres que pertenecían al comité confeccionaban la muñeca para venderla. Aquí en Bayamo, ahora en el actual Bayamo, el proyecto se fundó en febrero del 2003 por Adria Muñoz Macedo, con el propósito de mantener viva esta tradición en la memoria colectiva, con rasgos, elementos y características particulares de la cultura de la región y el desarrollo de los valores culturales y espirituales de sus integrantes. Su primera etapa de trabajo, rescate de una tradición, reúne en su membresía sobre todo a mujeres jubiladas, amas de casa y trabajadoras que se insertan en el proyecto a través de los talleres. Con la cantidad de tradiciones que hay en Bayamo, yo me imagino, vuelvo con Manuel, en cuanto al peso que tiene la tradición también en el tipo de actividades que ustedes desarrollan, y no solo en Bayamo, porque usted es el director provincial, no vaya a resentirse el resto de la provincia sobre la cultura, no es solo bayamesa, ¿no? No, por supuesto, creo que el proyecto Juana Moreno es un ejemplo clave en el resultado de trabajo de Casa de Cultura en la provincia. La provincia cuenta con 24 casas de cultura que han ido revitalizándose oportunamente. Por ejemplo, este año se ha tenido incidencia constructiva en 5 de ellas y se prevé para el próximo año trabajar en 3 más, que ya dejarían en buenas condiciones el sistema que se vuelve la columna vertebral del trabajo cultural en cualquier territorio. Los 1.655 instructores de arte que nosotros tenemos en todo el sistema, de ellos 1.522 vinculados a la Brigada José Martí, ha reforzado esta incidencia en todos los municipios. Igualmente nosotros tenemos los promotores culturales, que cerca del 20% de ellos está en Plan Turquino y en zonas desfavorecidas, que garantizan que se mantenga revitalizado el movimiento cultural desde los aficionados en cada uno de los municipios, en cada uno de los territorios que componen la provincia. Ese viene siendo el centro, por eso le decía que la Casa de la Cultura se ha convertido en una prioridad dentro de las labores de trabajo en la provincia, pero que se complementa igualmente con el sistema de bibliotecas públicas, las 26 bibliotecas públicas con las que contamos, que en este año se trabajó en la instalación de salas de navegación que han logrado también propiciar el aumento del acervo cultural de cada uno de los pobladores que tenemos acá en Granma. Verdaderamente este año igualmente se ha trabajado con mucha fuerza el libro y la literatura, tratando de resolver problemas que han ido golpeando a través de los años y que ya en esta oportunidad con los 2 sellos editoriales logramos terminar lo que tenía previsto para el año en los editoriales. Tienes en la mano uno de los ejemplos. Sí, aquí este libro, El Canto de la Calandria, que es el rescate que hizo Lucía Muñoz, poetisa bayamesa reconocidísima en Cuba, de la obra de Úrsula Céspedes Canaverino, una obra poética impresionante. Aquí lo tiene, ¿sí? ¿Sí, Manuel? Sigue. Sí, bueno, no se puede tampoco dejar de conversar de las artes escénicas, del movimiento teatral en Granma, que en esta oportunidad, en saludo al 500 aniversario de Bayamo, en el marco de la fiesta de la cubanía, se estrenaron 3 obras vinculadas a este suceso, 2 de ellas por el grupo Alas y el grupo Andante, Memorias de la Ceniza y Emigrantes del Ocaso, que realmente se convirtieron en ejemplos de cómo se puede tratar intencionadamente desde la cultura el hecho histórico como tal. Trascendió en la fiesta de la cubanía en este momento. Y hemos tenido también en otros espacios, o sea, le decía de los grupos de artes escénicas, también la música se ha ido enriqueciendo. Tenemos ya la orquesta de guitarra en Bayamo, tenemos el incipiente orquesta juvenil de cámara que participó en todas estas festividades, acompañando por ejemplo a Buena Fe en su concierto, en el 20 aniversario de Fabré igualmente nos acompañó, o sea que vaya creciendo el tema de la música de concierto en los 50 años de la original de Manzanillo. Los 50 años de la original de Manzanillo, que próximamente celebraremos en diciembre, y que además nos acompañó en el cierre de la fiesta de la cubanía. Y que se maestro de juventudes Apache Naranjo, felicidades. Así mismo,
tuvimos la oportunidad de compartir con Pachi en la celebración de este importante y merecido estímulo. Y así hemos ido recorriendo las acciones culturales que se han hecho en este año en la provincia y que de alguna forma han estado motivadas por el 500 aniversario, porque todos han ido siendo parte de este trabajo de fortalecimiento de la cultura en el territorio. Bueno, pues yo quiero volver a lo que había pedido ahorita, un reporte, ¿cómo lo vieron desde el telecentro de acá de Granma, la gala? Que yo digo, era una gala, más que Bayamesa, una gala de Granma, pero era sobre todo una gala cubana, y una gala cubana de nivel mundial, como es de nivel mundial la cultura cubana. Les recomiendo este breve reporte sobre lo que fue la gala anoche. Crisol de 500 soles, así se nombró la gala homenaje a Bayamo, ciudad monumento, cuna de la nacionalidad cubana, sitio que hoy celebra su 500 cumpleaños. El tributo inició con una reseña de la génesis de San Salvador y durante 3 horas continuó mostrando su formación y desarrollo hasta llegar a un punto distante en el tiempo. Fran Fernández, Larisa Bacallao y Eduardo Sosa estuvieron entre los centenares de artistas que a través de la danza, el canto y la poesía ofrecieron su homenaje a la segunda villa fundada en Cuba por los españoles. Ante la mirada expectante de los presentes, desfilaron momentos cumbres de la historia y cultura bayamesas que devienen pilares identitarios de nuestra nación. Desde la concepción artística del espectáculo, aborígenes, españoles, africanos, criollos y asiáticos volvieron a juntarse para dejar sentado una vez más que somos resultado de esa mezcla singular que nos distingue. Sin dudas, desde este escenario, Bayamo vistió atuendos de ocasión para reverenciar a sus mejores hijos, recordar la valía del tiempo que se fue y apostar por un futuro mejor. En Granma, Jacqueline Pérez, especial para La Mesa Redonda. Entre las actividades que esta mañana, entre la moción que se vivió esta mañana en la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, estuvo la entrega de la TEA, ¿no? Es ¿qué fue lo que le entregaron al comandante de la Revolución, Guillermo García, y también al compañero Lázaro Espósito, que fue entregado? No, se le entregó un reconocimiento por el 500 aniversario. Ya ellos tienen la TEA, es lo que... Lo decía el locutor y yo no lograba entender. Ellos tienen ya la TEA incendiaria, que es el máximo reconocimiento que da la provincia. Se le entregó el reconocimiento por los 500 años de la ciudad de Bayamo. Y con mucha emoción siempre se recibe a Lázaro Espósito, que marcó también un antes y un después en el territorio granmense, pero sobre todo por la cantidad de obras que se inauguraron en aquel momento. Y muchos preguntan, la suerte de aquellos restaurantes y el desarrollo de la gastronomía, ¿se mantiene en Bayamo? ¿Cómo se mantiene? Sí, yo considero que hemos heredado una gastronomía sólida y yo pienso que la principal tarea que hoy nosotros tenemos es de conservarla, mantenerla y buscar otras fuentes o formas de llevarla y que nuestro pueblo la disfrute. Durante esta etapa que hemos estado valorando las actividades en función del 500 aniversario, hemos desarrollado un fuerte grupo de actividades dirigidas a la conservación y el mantenimiento también de los servicios gastronómicos. Es un elemento importante, donde prácticamente todas nuestras instituciones del sector han sido, se le aplicó un mantenimiento menor, han sido pintadas, restauradas en muchos de sus lugares, y en el caso del Chinhai, que es un restaurante China, especializado en comida china, se realizó un mantenimiento mayor. Incluso nuestra pizzería Nápoles también durante esta etapa fue remozada, fue ambientada, climatizada, un elemento importante. Y también se destacan los restaurantes El Senado, que también se realizó mantenimiento ligero, así como La Cubana, La Bayamesa, La Victoria y otros centros recreativos que tenemos en el territorio, que son el cine también de nuestra ciudad, como es el Bambú, Los Canelles y un grupo de instituciones importantes en este sector.
En el caso del INDER, yo creo que no debemos terminar si no hablamos de este sector tan importante y que en nuestro territorio también ha prestigiado las celebraciones en estos días. Se inauguraron 4 combinados deportivos y restauramos o establecimos nuevamente el evento internacional de ajedrez Carlos Manuel de Céspedes, que era un elemento que lo habíamos perdido de nuestras tradiciones, y creo que es importante porque en ese sentido también vamos a desarrollar las potencialidades deportivas que tenemos en nuestro Bayamo. Y además fue premiado un deportista también de talla, de campeón olímpico. Bicampeón olímpico. Bicampeón olímpico de los Paralímpicos. Sí. Bueno, tengo que ir necesariamente hacia el final de nuestra mesa redonda ya, y por eso vuelvo con Ludín, porque me interesa algo que se produjo hoy, que fue la firma, lo firmaba Díaz-Canel y lo firmaba Eusebio Leal, ¿no? La firma del decreto que ya crea la oficina del historiador de Bayamo. Bien, la trascendencia que eso tiene en este momento. Sí, el decreto lo firma el presidente del gobierno. El presidente del gobierno. El gobierno de Bayamo, sí. En enero de este año, el presidente de la República instituyó la red de las oficinas de los historiadores y de los conservadores del país, y se dio a conocer también en este decreto el establecimiento de estas oficinas en las villas que no las tenían. Fundamentalmente es un decreto que va hacia las 7 primeras villas fundadas en Cuba. Es una añoranza de los bayameses muy antigua tener un espacio que se dedique a la conservación de la memoria y al patrimonio tanto tangible como intangible de la ciudad. Ya desde la década de 1950, el primer historiador que tuvo la ciudad, Enrique Orlando Lacalle, luchó por eso. Realmente fue imposible, pero por ejemplo a su ingente labor se logró preservar la casa natal del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, porque después de haber sido abandonada como oficina de correos y telégrafo, iba a ser demolida. Y él con su labor logró concientizar para que no se demoliera. Llega el triunfo de la revolución y entonces se puede desarrollar la restauración, si no, no tuviéramos la casa natal del padre de la patria. Y así sucedió con muchas de las ruinas que se contemplaron en el decreto de 1936, cuando Bayamo se le daba condición de monumento nacional. Prácticamente todas desaparecieron, lo que nos quedan es fotografías de las ruinas de la casa de Perucho, de la casa de Juan Clemente Cenea, y se levantaron edificios modernos. Y este decreto viene a darle integralidad al trabajo que se ha venido desarrollando en la preservación del patrimonio. Ahorita se hablaba de la quema de la ciudad, del significado que tuvo la quema de la ciudad. Bueno, te puedo decir que en Bayamo solamente quedaron en pie alrededor de 160 casas, de más de 1.150, 1.160, o sea, fue una destrucción total, que por lo general es lo que se ve, ¿no? Pero también tenemos que analizar lo que significó para la población. Pero lo importante de este decreto es que va a venir a articular el trabajo de restauración y de preservación de la memoria histórica de la ciudad. Tú ponías dos ejemplos. Es oficina del historiador. Del historiador que lleva en sí un aparato. Lleva el aparato del conservador. Ya lo consigue. Sí, lleva el aparato dentro de la nueva estructura. Es una oficina que lleva en sí los dos aparatos muy acorde a los nuevos tiempos. O sea, una plantilla más reducida que la que existe en el resto del país. Y que tendrá como objetivo precisamente preservar. Por eso es que se concibe que ya esté agrupada en una sola institución, porque da mayor funcionabilidad. Y entonces te decía que la ciudad no llega a este momento desprovista. O sea, se ha desarrollado un trabajo de restauración y de protección importante. Por ejemplo, este año hemos hablado bastante de los 500 aniversarios y del significado que tuvo. Pero este año se han desarrollado 3 acontecimientos importantes en nuestra ciudad y que ha implicado la restauración de locales. Tenemos el 60 aniversario del asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, una acción importante que se desarrolló. Tenemos el 80 aniversario de la constitución del primer Soviet de América, el Soviet de Mabay. Allí se realizó también un importante trabajo de restauración en el lugar, la locomotora que está allí, o sea, un importante trabajo. El 145 aniversario de la toma de la ciudad de Bayamo y ahora el 500 aniversario. Y nos quedaría
el 145 aniversario en enero, que el próximo año también va a ser pródigo en aniversario cerrado. O sea, no vamos a entrar en ese tema. Pero ciertamente la oficina vendría a articular todo ese trabajo que se ha venido desarrollando de preservación de la memoria histórica en la ciudad en los últimos años, que evidentemente también está asociado con los procesos que se han venido desarrollando en la provincia, en la ciudad, en otros aspectos de la sociedad, que tienen como objetivo enaltecer la sociedad bayamesa. Nos decía, es decir, justamente Antonia, que desgraciadamente no puede estar, y yo espero que se recupere pronto, reitero, pero nos comentaba eso de que es importante, que hay tanto valor patrimonial, es tanto el que atesora Bayamo y atesora la provincia de Granma, que es importantísima esta oficina, la trascendencia que puede tener, lo que puede aportar al país su cuidado y la conservación de ese patrimonio, la importancia que tenía de que incluyera estas dos vertientes, es decir, el historiador y el conservador. Claro, es lo importante porque... Porque también puede haber lugares donde está la historia y la gente le pasa por arriba, no lo sabe, no lo cuida, claro, no lo valora. Muchas veces no se conoce. Hoy en la asamblea solemne estaba la espada de... Ceremonial del padre de la patria, única, sí. Exclusiva, no es una reproducción, no es algo que se pueda tener, un pedazo de... Un fragmento de la quema de la ciudad. De la quema de la ciudad. Son cosas que, si no se conocen, si no se sabe el valor que tiene, no puede quedar para una provincia y una ciudad que tiene dentro del país un lugar... Un peso importante en el contenido de la historia. Porque, o sea, no podemos olvidar que estamos hablando de procesos históricos y que se han venido sucediendo a través de... Entonces, cuando yo me ponía a hacer un análisis, digo, bueno, ¿qué hechos significativos le hemos aportado a la formación de la nación cubana? Bueno, más de 18 hechos significativos, porque hay elementos que muchas veces se pasan inadvertidos y no se tienen en cuenta. Pero, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX existió un movimiento literario muy importante en Bayamo. O sea, Juan Clemente Cenea es el exponente más importante de la segunda etapa del movimiento romántico en Cuba. Vamos antes, hoy Eusebio recordaba que Espejo de Paciencia tuvo su nacimiento aquí, aunque se escribió en Camagüey. Exactamente, narra acontecimientos que ocurren en Bayamo. Entonces, muchas veces son acontecimientos que no tienen el suficiente realce, pero están presentes y ahí están. Entonces, yo creo que son elementos, es que la historia de nuestra ciudad es tan rica que existen hechos que tienden a veces a opacar otros, que verdaderamente tienen un significado importante. Yo hacía un listado de las efemérides del próximo año. ¿Cuántas? Y decía, bueno, efemérides importantes de aniversario cerrado tenemos 5. Y dice, bueno, es el centenario del fallecimiento de Candelaria Figueredo. Bueno, y hubo Canducha, medio, la primera bandera. Pero es que es importante porque fue la banderada, la bayamesa que entró a la ciudad arropada de toda una leyenda, portando la bandera, la hija de Perucho Figueredo. Entonces, es un acontecimiento que tenemos que pensarlo porque tenemos que rendirle homenaje a esta mujer que significó. Porque lo importante de este acontecimiento es significar la participación de la mujer también. Porque muchas veces solamente nos vamos a la otra parte y vemos solamente la heroicidad. Pero es que, por ejemplo, Úrsula de Céspedes sobresalió en las letras. Céspedes le realiza el prólogo al libro. Entonces, también tenemos que destacar esos aspectos de la sociedad que muchas veces pasan inadvertidos. Una mujer lo publicó, Lucía Muñoz, aquí dice, porque nunca se había recogido totalmente, no en Cuba, se había editado en el exterior. Bueno, y nunca se hablaba de Adria y de Lucía. En otras provincias. Adria, sí. Y Lucía, ambas son descendientes del maestro Manuel Muñoz, que fue quien instrumentó el himno nacional. El himno nacional. Emociones que nos han provocado, se me acabó el tiempo porque quiero despedirlos con un fragmento de las palabras de Eusebio Leal hoy en la sesión solemne que nos conmovió a todos. Ojalá puedan escuchar totalmente su conferencia magistral y terminar con el momento clave, el momento cumbre de la gala de anoche, le decía, con el maestro Fran Fernández, con Eduardo Sosa y con Larisa Bacallao. Le agradezco a las autoridades de Bayamo y de Granma, especialmente a su primera secretaria, la compañera Sonia Virgen Pérez Mojena, y al Buró Provincial del Partido, al gobierno en la provincia, con la modestia, la sencillez, el cariño con que nos han acogido, ellos agradeciendo lo que nosotros estamos agradeciendo, especialmente la posibilidad de haber venido a estos 500 años de Bayamo, de lo que fue San Salvador. Gracias a ustedes también.
Y hay documentales por ahí que también se han preparado, que seguramente podremos transmitir en los próximos días sobre esta historia de 500 años de Bayamo. Ustedes, muchísimas gracias por su atención, y para que tengan un adelanto de la gala que pueden ver esta noche, la primera parte después de la novela, los dejamos con este fragmento de Eusebio Leal y este otro fragmento de la gala por los 500 años de Bayamo. Hasta un nuevo encuentro, muchas gracias, muy buenas noches. Hoy es un día grande para recordar, pero no solo por aquel campamento de conquistadores que se armó hace 500 años, sino por la historia que construiste, bayameses, a lo largo de medio milenio. Detrás de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, hay generaciones hacia atrás, de mambises, de labradores, de maestros como ese maestro que fue honrado, y de tantos y de tantos, de científicos, de artistas, de mujeres heroicas, como todas aquellas que supieron acompañar a sus hombres, como Pedro Figueredo exclamó, a la gloria o al cadalso. Feliz día por todo cuanto hemos hecho y por todo cuanto hay que hacer. No basta con la enumeración cuántica de cualquier sacrificio. Ahora, hoy más que nunca, patriotas cubanos, la patria requiere de nosotros la suprema consagración. Hace falta salir hacia adelante, aunque sea por el filo de una navaja. Si volviera a estar delante el paso de las Termópilas, creo yo que solamente el pueblo cubano se estaría dispuesto a cruzarla con esa profunda virtud que la nación ha acumulado, con gente como ustedes, con personas como ustedes, que produzca la tierra, que comamos lo que seamos capaces de producir, que se mueva la industria, que aseguremos al soldado que tiene la espada y el escudo de la nación la certeza de que no nos faltará el pan cuando llueva o cuando no llueva. Y mientras que así sea, por siempre y jamás, brillará sobre este pedazo de tierra que tiene el orgullo de llamarse Gran, que tiene el orgullo de llevar el nombre de la Gran Madre. ¿Y cuál es otra Gran Madre que no sea nuestra propia patria? A ella, amados hermanos y hermanas, dedicamos todo cuanto hemos podido hacer 500 años después. ¡Viva Cuba! No recuerdas en tu vida ya meso, que tú fuiste mi sombra.
provincia.